Y bien amigos, bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. ¿Y dónde estamos ahora? Pues bien, estamos en la finca Escalante que queda en San Ildefonso. Así es que aquí, ¿qué les queremos mostrar específicamente en este video? Ya en uno anterior vimos que esta finca está trabajando con bioembrio sobre lo que es la técnica de la fertilización o fecundación in vitro, que es la técnica que se usa. Y pues ahora queremos mostrarle los resultados, estos chiquitines que vamos a ver acá, estos chivitos, ya que nos ven de otros países, lo voy a decir bien, estos becerritos, terneritos, son los resultados ya de esa técnica usada. Aunque van a ver que las madres no parecen, por ejemplo, no son raza Gir, pero son las madres receptoras. Las crías sí son Gir y puros, aunque la receptora no haya sido así. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas imágenes. Me acompaña como siempre Cristian Giovanni. ¿Qué tal, Cristian? Un gusto, amigos ganaderos. Saludos a todos, a quienes ven los videos, quienes van iniciando sus ganaderías, quienes tienen un poco de años de estar acá echándole ganas. Pues vamos a mostrarles en esta ocasión más que todo las crías, a centrarnos en esto. Son crías puras de la raza Gir, en este caso Gir lechero. Hay machos y hembras prácticamente. Comentarles que se está trabajando con técnicas que usualmente están usando en la actualidad para las mejoras en este campo de la genética, ¿verdad? En los diferentes ranchos. Si bien son amigos veterinarios de Colombia quienes realizan esos trabajos, aquí vemos los resultados, Ricardo, que sí es posible, ¿verdad? No es solo hablar y hablar, más que todo aquí están los resultados. Vimos vacas que solo prestan su vientre para que se desarrolle la cría y ya ven que sí funciona, ¿verdad? Aquí básicamente vamos a ver en esta primera etapa crías Gir. Muy bien, me gustó la frase que usaste, Cristian, que son que prestan el vientre y eso es lo que ellas hacen. Me gusta este contraste porque aquí en las imágenes uno puede ver que es una vaca de un cruce, encaste, o algunos pueden decir hasta indias, pero ustedes ven ahí el resultado, el embrión. Es la pureza del Gir, porque eso es lo que se está buscando. Recuerden, hay quienes preguntan, pero si esto se pudiera hacer de manera natural, sí, pero tardaría mucho más. Parece que una vez escuchamos, Cristian, que un veterinario explicaba que para mejorar de esta manera el hato, la genética, podría tardar, por ejemplo, hasta 24 años para eso. Ah, exacto, Ricardo, y qué bueno, Ricardo, que has hablado de ese tema. La verdad que el que alguien te haga un trabajo de mejoramiento en su finca, en este caso no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pasa mucho tiempo, a veces se mejoran ubres, patas, usualmente se le pregunta al dueño, ¿verdad?, qué es lo que él desea, ¿verdad? Incluso venía hablando con un amigo hace 2 semanas y me planteaba eso, de que algunos fallan en establecer el mejoramiento genético en las fincas, pero aquí vemos que se ha dado resultado el mejoramiento genético, ¿verdad? Tal como lo plantearon los amigos veterinarios de Colombia. Y en este caso queremos dar realce a la finca Escalante, básicamente de cómo está trabajando, de los resultados que ya han obtenido como finca. Y prácticamente ahí van siempre echándole ganas, Ricardo, mejorando acá el hato de ganado disponible, ¿verdad? Muy bien. Por cierto, los que nos preguntan y tal vez no tienen idea dónde queda San Ildefonso, yo me ubico porque sé que algunos nos ven de Occidente y otros de Oriente, y para dar una sola referencia vamos a decir que el desvío queda en el puente Cuscatlán, que sería el que divide Oriente de Occidente, en la calle Panamericana. Exacto, Ricardo, incluso por ahí a mano derecha queda ahí este rótulo, a la entrada allá hay carros que lo transportan hasta ese pueblo, luego un punto de referencia en el pueblo para dirigirse a esta finca Escalante sería el cementerio, ¿verdad?
Ahí, a la entrada, ahí está una entradita y uno pues puede ubicarse ahí, ¿vea? La verdad que están trabajando de muy buena manera acá, a los amigos de la finca Escalante han luchado mucho y ahora pues aquí ven los resultados, Ricardo. Y qué bueno, porque esta técnica de fertilización in vitro aprovecha la etapa más productiva de una vaca que está en su cenit, se puede decir, en su mejor etapa para reproductividad, y de manera natural podría proporcionar unas pocas crías, pero como estamos viendo aquí, se está aprovechando y ya vimos bastantes, Cristian, que una sola pudo haber sido la donadora para hasta dos o tres de estas vacas receptoras, ¿verdad? Exacto, Ricardo. Y es lo que se busca siempre en este el mejoramiento genético, escoger muy buenas vacas, muy buenas madres, muy buenos padres para obtener los mejores resultados, ¿verdad? ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, la verdad que acá se cogen los toros, están las fotografías y tantos detalles del padre, ¿verdad? Del semen, el cual pues muestra que sí es exacto, ¿verdad? Acá quería mostrarles una vista más cercana de las crías, Ricardo, de cómo están físicamente. Ya, la verdad que es sorprendente, ¿verdad? Incluso más adelante les daremos más detalles sobre algunos toros y vacas que están utilizando para obtener estos resultados, Ricardo. Muy bien, y algo que mencionaba Cristian, esta técnica de fertilización in vitro permite que si de repente se ve un defecto en uno de estos, tanto en el esperma o en los ovocitos, pues se descarta para dejar lo más puro. Esa es la ventaja de que la fertilización se lleve a cabo en el laboratorio. Así es que lo que se pone ya a la vaca receptora ya es algo puro, ya no se está adivinando si es o no es, ahí es lo que caiga. Qué es lo que resulta con otras técnicas que no decimos que son malas, solo estamos tratando de mostrar las ventajas que tiene el FIV, fertilización in vitro. Y como bien dice Cristian, aquí pueden ver los resultados de algo ya puro. Son los embriones, se le llaman a estos cuando son así el resultado, ¿verdad, Cristian? Exacto, Ricardo, y comentarles amigos ganaderos que van iniciando y seguro que tienen tantas dudas sobre si invierto o no en estos procesos, es que si hay seguridad al 100%, básicamente voy a comentar lo siguiente, siempre hay un margen de pérdida, ¿verdad? O sea, algunos plantean un margen de pérdida del 80, del 90, del 60, cada veterinario, ¿verdad? Usualmente se sigue un procedimiento que el objetivo es que existan los mejores resultados, ¿ve? A la hora de realizar estos procesos de fertilización in vitro. Así que existe ese margen, ¿ve? O sea, de 10 vacas, no piense que a veces las 10 van a salir, pudiera ser que 5, que 6, siempre hay cierto margen. Otro asunto, ¿ve? Se trabaja a veces con semen sexado, a veces con semen genérico, por así decirlo. ¿Qué quiero decirles con estos datos? Con el semen sexado hay más probabilidades, un 90%, que sean hembras las crías. En cambio, con el genérico, claro, es probable que nazca una hembra, pero con menos probabilidades, quizás un 50, 40, 60%. Básicamente se espera un macho, ¿verdad? Pero a veces salen hembras, ¿verdad? En esto de la genética siempre existe eso, ¿verdad? Así que se trabaja con las dos clases, Ricardo, de semen. Y la verdad que sí, trabajar, invertir en genética da resultados, ¿verdad?